Muy buenas tardes a nuestra querida comunidad gran colombiana. Mi nombre es Daisy de la Rosa, decana de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad. Y hoy arrancamos un nuevo ciclo de eventos relacionados con nuestro PoliSpeakers por Colombia. Para aquellos que nos acompañan recientemente, es decir, a partir de hoy, PoliSpeakers por Colombia es un espacio que ha sido creado especialmente para ustedes, para nuestros estudiantes, con el ánimo de que podamos discutir los grandes temas nacionales, todo eso que ha venido aconteciendo a lo largo de los últimos meses en el país. Esta semana tenemos un tema muy, muy importante, candente y de mucha actualidad. Es el tema de impuestos y desarrollo económico en Colombia. La idea es que ustedes puedan tener una perspectiva tanto nacional como internacional de estas grandes variables que definitivamente van a definir el devenir y el desarrollo económico de nuestro país y de nuestra región latinoamericana. Quiero agradecer muy especialmente a los invitados de hoy, quienes con su generosidad han aceptado compartir con nuestros estudiantes y con todos nosotros este espacio. La perspectiva de hoy va a ser muy internacional, así que muy interesante porque con los dos eventos que tendremos mañana y el jueves, van a tener todos la posibilidad de una mirada integral a lo que acontece, a lo que pasa con el tema de los impuestos y desarrollo. Antes de avanzar en el conversatorio propiamente dicho, quisiera darle la palabra a nuestro rector, el doctor Carlos Bernardo Carreño, para que se dirija a ustedes y les envíe un saludo. Doctor Carreño. Daisy, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes. Nos complace mucho tenerlos a ustedes acompañándonos en el día de hoy. En este PoliSpeaker, que como bien decía la decana Daisy de la Rosa, se trata de contribuir a los grandes debates nacionales que se nos presentan a raíz de las protestas ciudadanas que hubo en los últimos meses, y nosotros nos sentimos obligados, como el resto de instituciones de educación superior, a contribuir con el debate nacional para que podamos realmente entender el momento por el que atravesamos y contribuir con las ideas propias a las que la academia está obligada para salir de estos problemas que tenemos y encontrar salidas novedosas, creativas, que contribuyan al desarrollo de la sociedad y al desarrollo del país. Y en últimas también al desarrollo de todos los seres humanos que la componen. Entendemos que esa es la misión de nuestra universidad y queremos contribuir de esta forma al debate nacional. Tal vez dimos un paso un poco más allá y es que creamos estos PoliSpeakers por Colombia. Los PoliSpeakers eran una tradición en el Politécnico Gran Colombiano que lleva muchos años haciendo conferencias sobre la realidad nacional en distintos temas y con una frecuencia un poco, digamos, algo cercana a mensual sobre los grandes debates, sobre los grandes temas nacionales, y que tenían ya un nombre bastante reconocido en el país académico especialmente. Quisimos dar un paso más allá y dijimos, hagamos estos PoliSpeakers por Colombia, volvámonos mucho más pertinentes, mucho más frecuentes y mucho más centrados en las grandes temáticas nacionales. Y el paso adicional que dimos, adicional a este último, es que decidimos convertir estos PoliSpeakers por Colombia en parte de la malla curricular. Los estudiantes pueden optar por ver los PoliSpeakers por Colombia, tienen que cumplir con unos requisitos para efectivamente pasar esta materia de PoliSpeakers por Colombia, y no es que queramos hacer difícil que pasen, pero sí queremos hacer que los estudiantes entiendan que pensar en los grandes problemas de Colombia es tan importante como cualquier otra asignatura que puedan tener. Pensar críticamente en los problemas del país y del mundo, y pensar críticamente en sus propias vidas, es parte de la formación que queremos entregar. Por esa razón, los invito a que disfruten este PoliSpeaker por Colombia en esta oportunidad relativa a los impuestos y al desarrollo económico. Entenderán ustedes que los impuestos son no solo un problema técnico de saber cómo poder presentar una declaración de impuestos para que quede mejor o peor elaborada. Los impuestos y realmente la política fiscal, para ser más amplios, es una de las herramientas por excelencia para garantizar el desarrollo de una sociedad moderna
y para garantizar, más importante, el equilibrio, una sociedad más equilibrada y más justa. Y justamente eso es lo que queremos comenzar a analizar con ustedes hoy, cómo la política fiscal puede convertirse en una herramienta de desarrollo y en una herramienta de equidad social. Con estas importantes ideas tenemos, como ustedes verán enseguida, a unos invitados de lujo que nos aportarán su conocimiento y su experiencia y con los cuales podemos comenzar a analizar el tema, que esperamos que sea de agrado de todos ustedes y que le saquen mucho provecho a nuestros estudiantes y en general nuestra comunidad académica. Con esto, Daisy, simplemente los dejo que sigan a temas más interesantes que mi intervención y que le saquen todo el provecho nuevamente a este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Realmente ha sido la introducción que requeríamos y creo que esto nos da pie para que nuestro auditorio pueda entender la magnitud y un poco la contextualización que queremos con estos espacios. La semana, hace 15 días, tuvimos la posibilidad de conversar sobre grandes variables macroeconómicas como el desempleo, empleo en general, el crecimiento económico, la participación también del sector externo en toda la problemática, pero también en las soluciones que se pueden generar desde estos sectores para el país. Y hoy, con el tema de los impuestos, la política fiscal como una variable importante en ese sentido, seguimos avanzando y seguimos encadenando estos grandes temas para que ustedes puedan hacer sus propios análisis. Sin más, quiero presentarles a la profesora Evelyn Ivonne Díaz. Ella va a ser la moderadora del foro de esta noche. Evelyn, muy buenas noches, muchas gracias por esta participación y bueno, te cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, doctora Daisy, por toda la presentación, por las palabras. Les doy la bienvenida de nuevo a nuestro foro Impuestos y Desarrollo Económico en Colombia. En este momento damos el inicio a este importante evento, en donde tenemos dos invitados el día de hoy por su experiencia y conocimientos en materia tributaria y relación con el desarrollo económico y social. La doctora Arely Luna Castillo, doctora en Administración y Magíster en Auditoría de Impuestos Nacionales e Internacionales. Ella se ha desempeñado como responsable de Control y Administración Financiera y Comercial, líder en asuntos relacionados con el cumplimiento de obligaciones fiscales, impuestos e información financiera. También cuenta con una amplia experiencia como docente en áreas de administración, economía y estructura socioeconómica en México. Tenemos también como invitado al doctor Alejandro Juárez Espindiola, licenciado en Pedagogía con estudios de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Él es magíster en Finanzas Públicas con especialización en Administración Tributaria. Cuenta con experiencia de más de 25 años en instituciones como la Administración Pública Mexicana, SAT, y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Actualmente se encuentra a cargo de los programas de capacitación y proyectos de asistencia técnica relativos con la gestión de talento para las administraciones tributarias de los países miembros del CIAT y ha liderado diversos proyectos e iniciativas en América Latina, Europa y África. Les damos la bienvenida a nuestros invitados en esta importante temática que es tan urgente y necesaria en el contexto nacional e internacional. Vamos a abrir este foro con el cual tenemos un compromiso. Nuestra intención es hacer visible ese vínculo que debe existir entre los impuestos y el desarrollo económico y social en Latinoamérica. Un tema que ha generado tanta controversia, disentimiento, pero también que nos puede aproximar hacia una reflexión y esas salidas en torno a repensarnos como sociedad y también a repensar los elementos disciplinares desde las ciencias económicas. Tenemos dos preguntas orientadoras, esta es nuestra dinámica, entonces, posterior a estas preguntas, nuestros panelistas van a realizar una intervención y posteriormente pues abriremos las preguntas al público. Dentro de las primeras, nosotros enfocamos
nuestra atención en de qué manera la estructura tributaria responde a las necesidades de las comunidades en Latinoamérica. Le cedemos la palabra inicialmente al doctor Juárez. Hola, ¿qué tal nuevamente? Muy buenas tardes. Saludos desde la ciudad de Panamá hasta la ciudad de Bogotá, ya donde se encuentran todos ustedes, y también a México, donde se encuentra nuestra colega Areli. Muchísimas gracias por la introducción del doctor Carreño. Me parece que colocó el dedo en la llaga para iniciar esta conversación. Y me gustaría, vamos a empezar con la primera pregunta. Es muy interesante hacer un planteamiento que tenga que ver con dos variables críticas. Por un lado, estar pensando en lo que es la tributación y el desempeño económico de las naciones, y por otro lado, estar hablando de qué ocurre con el desarrollo social de las comunidades o qué ocurre con el desarrollo social en términos generales para un país. Lo que nosotros debemos reconocer es que cada una de nuestras naciones ha tenido un proceso histórico determinado, y este proceso histórico ha configurado en mucho la realidad que nosotros estamos enfrentando el día de hoy. América Latina tiene problemas muy vastos. Me gustaría solamente recalcar brevemente algunos. Desde la perspectiva de tributación, tenemos algunos problemas asociados a una alta dependencia de la imposición indirecta, es decir, de impuestos como el impuesto al valor agregado. Por otro lado, tenemos problemas muy severos de economía informal. Tenemos prácticamente a una tercera parte de la población de América Latina en economía informal, y en algunos países la informalidad llega a superar el 40 o el 50%, lo cual es sumamente delicado para poder pensar en temas de desarrollo económico y de desarrollo social. Después tenemos algunas variables muy interesantes. Con COVID o sin COVID ya traíamos una crisis muy importante en materia de deuda pública. Y mucho de lo que tiene que ver con los intentos de reforma en América Latina también ha tenido que ver con encarar las medidas que se toman derivadas de la pandemia y qué es lo que se está haciendo para que cada uno de los estados nacionales pueda configurar un techo financiero con límite de deuda que les permita enfrentar la crisis que se está viviendo todavía y que, en palabras de algunos expertos, por lo menos vamos a estar llevando 2 años más, suponiendo que en algún momento regresaremos a una normalidad. Esto, entiendo yo, nos permitiría hacer algunas reflexiones que tienen que ver con cómo vamos a interpretar el desarrollo social. Los impuestos son, en mucho, un pacto social. La tributación es una herramienta y es un instrumento para el desarrollo. Y a final de cuentas, los impuestos son el costo de vivir en una sociedad civilizada. Pero, efectivamente, hay muchas áreas de oportunidad y hemos fallado en muchas cosas. La principal es que no hemos logrado en América Latina en general construir sistemas tributarios lo suficientemente justos. Y por justos supongamos correctamente equitativos en un sentido vertical y horizontal, que haya una correcta proporcionalidad de la carga tributaria para los ciudadanos de acuerdo a su nivel de ingresos. Pero si al mismo tiempo tenemos un problema de economía informal, resulta ser que la carga tributaria se sigue recargando, valga la redundancia, en el mismo grupo de ciudadanos que llevan sosteniéndola, ¿qué les gusta?, los últimos 65 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la población asalariada, de la pequeña y mediana empresa, porque hoy en día, como ustedes saben, a nivel de tributación internacional, hemos descubierto que las grandes empresas o los grandes conglomerados económicos han acudido a prácticas, si bien no ilegales, pues por lo menos inmorales, trasladando sus beneficios fuera de las jurisdicciones nacionales para hacer un correcto pago de impuesto. Solo como un dato curioso, un colega nuestro, Santiago Díaz de Cerralde, hizo un estudio donde analiza la red de tratados internacionales para evitar la doble imposición y la posibilidad de trasladar los beneficios utilizando esa red. Ojo, tenemos casi 2.500 convenios para evitar la doble imposición. Pero esos 2.500 combinados unos con otros nos pueden dar más de 40.000 posibilidades de trasladar los beneficios de una jurisdicción a otra, lo cual es sumamente delicado. Por otro lado, en condiciones como lo que hemos vivido con la pandemia, hemos visto que a nivel económico tenemos ganadores y perdedores. Pareciera ser que las empresas tecnológicas han sido los principales ganadores. Y este año se va a empezar a ver un fenómeno inverso. Las empresas de tecnología van a sufrir una disminución en su valor en bolsa, en su valor en cotización y también en su valor en consumo, pero va a haber un sector que va a crecer significativamente, que va a ser la industria farmacéutica por el tema de las vacunas. Pero tenemos dos sectores especialmente damnificados: el sector del transporte,
y el sector turismo y todas las empresas relacionadas. Espectáculos, entretenimiento, todo lo que signifique restaurantes, son sectores que están muy vulnerados y muy dañados en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿la estructura tributaria responde a las necesidades de las comunidades? Aquí tendríamos que dar una respuesta simple, contundente y directa. Depende. Depende de cuáles son esas necesidades, depende quién las tiene y depende en dónde se tiene. Porque si estamos hablando de necesidades de los grandes centros urbanos, las necesidades de los grandes centros urbanos no son necesariamente ni de cerca las necesidades que están enfrentando las comunidades rurales en América Latina. Para empezar, el tema de la cobertura de servicios de salud, así como un dato inmediato y clave. Después, por otro lado, hay que entender que la tributación es una moneda de doble cara. Por un lado, tenemos la perspectiva del ingreso. Las administraciones tributarias son instituciones de naturaleza pública que han crecido en América Latina. Los últimos 35 años han crecido mucho. Número uno, el marco jurídico para las administraciones tributarias ha mejorado mucho. Y por mejora, entiéndase lo siguiente, se les ha dado dientes y colmillos para que puedan cumplir con su función. Número dos, hemos profesionalizado a los servidores de las administraciones tributarias. Si comparamos el perfil profesional de los funcionarios de las administraciones hoy en día, créanme que hay una gran diferencia sustancial con los servidores que teníamos a mediados, finales de los 80. Siguiente, tecnología. Las administraciones tributarias están creciendo mucho en tecnología. Hemos habilitado cuestiones y herramientas de data analytics, de inteligencia artificial. Estamos incorporando el uso de biométricos, incorporamos la factura electrónica. Déjenme decirles que nos deberíamos sentir orgullosos porque América Latina es líder en el tema de factura electrónica. Y ojo, no tenemos un modelo estándar en la región. Tenemos como 9 modelos diferentes. Argentina tiene uno, Chile tiene otro, México tiene otro, Brasil tiene otro, Panamá tiene otro. Hay una gran diversidad de modelos de factura electrónica y somos líderes. Y deberíamos entender cuál es el beneficio de eso. Y por otro lado, también hemos encontrado en las administraciones tributarias no solo la mejora normativa con un efecto regulatorio. Hemos entendido también cambiar el modelo de negocio. El modelo de negocio de una administración tributaria ya no deberíamos decir que es cobrar impuestos. En realidad estamos administrando información y proporcionando servicios a los ciudadanos. Por lo tanto, aquí en las administraciones tributarias tenemos un doble rol. Controlar el correcto cumplimiento de los ciudadanos, pero también ofrecerles servicios en su papel y en sus derechos como contribuyente. ¿Y cuál es la otra cara de esta moneda? La otra cara de esta moneda es el tema del gasto público. Y en el tema de gasto público es en donde cabe la segunda parte de esta primera pregunta. ¿Qué ocurre con la correcta distribución del gasto público para atender estas necesidades sociales? Nuestras principales necesidades son de seguridad pública, de sanidad, de empleo, de protección al ejercicio pleno de los derechos, al pleno Estado de Derecho. ¿Cuáles son los derechos que más están siendo urgidos en cada una de nuestras sociedades? Ahí podríamos hacer un análisis y un mapa muy detallado de riesgo en toda América Latina y vamos a descubrir que efectivamente tenemos problemas de diferente naturaleza. En América Latina se está acentuando un problema de deuda, pero curiosamente hay un país en el que no, que es México. En México no se está acentuando el problema de deuda. ¿Por qué no se está acentuando el problema de deuda? Porque el gobierno en México decidió no contratar nueva deuda para enfrentar el tema de la crisis. Efectivamente, quizá los críticos podrían decir con el costo en vidas humanas, los críticos podrían decir con el detrimento de la prestación de los servicios públicos, los críticos también deberían decir que con el propio detrimento en la calidad de los servicios de sanidad. Efectivamente, habría que hacer un análisis muy detallado. Pero lo interesante es que hay una perspectiva que tiene que ver con la no contratación de deuda adicional, pero al mismo tiempo el gobierno en México apretó las tuercas a los grupos de grandes contribuyentes, haciendo efectivos créditos fiscales históricos que databan prácticamente de 2008-2007. Y México recuperó muy importantes cantidades de impuestos que no habían sido pagadas, que ya estaban firmes, pero no habían sido pagadas, y ahora que fueron cobradas, México prácticamente en el ejercicio 2020 no disminuyó su nivel de recaudación. Lo disminuyó hasta junio del 2021, donde disminuyó 1.8% aproximadamente. Es sumamente interesante en materia de renta, porque en materia de IVA, obviamente, al disminuir el ciclo económico, en materia de IVA sí se vio reflejado.
Podemos tener otro ejemplo, Paraguay. Paraguay tiene una experiencia muy interesante. Paraguay tiene, si ustedes observan con detenimiento a Paraguay, Paraguay tiene unos indicadores económicos increíbles. No tienen problema de deuda, no tienen problema de déficit, no tienen problema de cuenta corriente, pero también tienen problemas de gestión con relación a ser el país que menos devolución efectiva hace en materia de IVA. Y todo nos lleva y nos regresa al contenido de la pregunta. ¿Cómo yo logro hacer que la tributación, si es una herramienta para el desarrollo social, logre efectivamente beneficiar, por un lado, a los grupos más vulnerables, personas de la tercera edad, personas en condición de calle, personas, población económicamente vulnerable, como la población indígenas, mujeres, que son vulneradas por ser mujeres y son vulneradas por ser indígenas y son vulneradas también por ser pobres? En este tema de las necesidades, ¿quién va primero? ¿De qué tamaño es la necesidad? ¿A quién debería estar destinando el uso de estos recursos? Esa es una. Y luego la otra, también desde la perspectiva del gasto, nuestros pactos tributarios en los niveles de gobierno de nuestro país. Podemos tener una administración pública centralizada, como el caso de la administración tributaria francesa. El gobierno central en Francia controla absolutamente todo el dinero nacional, el dinero departamental y el dinero de los municipios es controlado por un gobierno central. Pero en América Latina, la mayoría de nuestros países tenemos un modelo federal, donde tenemos un gobierno central, tenemos gobiernos de provincia, departamentales o estados, y tenemos gobiernos municipales. Y cada uno de nosotros tenemos potestades tributarias diferentes. Pero al mismo tiempo, estas potestades tributarias tienen un impacto en nuestro potencial recaudatorio, pero también en el potencial de gasto que tenemos. Para no ofender a nadie, voy a hablar de mi país. En el caso de México tenemos 2.500 y fracción de municipios y los municipios, solamente el 1% de municipios, ojo, de esos 2.500, solamente el 1% de los municipios recauda cantidades iguales o superiores a los dineros que recibe de un gobierno central. ¿Me explico? Significa que tenemos gobiernos municipales con baja capacidad económica. Y si después analizamos el gasto, vamos a encontrar que en los municipios el 80% o el 85% del gasto que tiene un municipio está dedicado a gasto corriente. Entonces, mi pregunta es, ¿con 15% van a lograr grandes objetivos de desarrollo social? Vamos a Colombia. En Colombia, el municipio colombiano también tiene potestades tributarias importantes. Si mal no recuerdo, tienen el impuesto predial, pero también tienen el impuesto a la actividad comercial, o discúlpenme si no recuerdo correctamente el nombre, que representan cantidades muy importantes. Y tenemos un problema muy importante de incumplimiento porque el ciudadano promedio en Colombia espera los vencimientos. Como normalmente existe a nivel municipal una regla que al 4 o 7 años, no recuerdo cuánto, ya no es exigible la deuda fiscal, pues entonces es una práctica que el ciudadano tiene para no pagar el impuesto. Y simplemente vamos acumulando una de dos, o rezago o déficit. Déficit porque no estamos consiguiendo los objetivos de recaudación y tampoco los de gasto público, o estamos acumulando rezago porque desde el punto de partida empezamos mal y por más que hagamos, la realidad económica nos sigue golpeando y sigue teniendo impacto sobre las decisiones de política económica. Ahí pareciera ser que estoy pintando un escenario un poco feo. No es mi intención, pero mi intención es que sea lo suficientemente realista para ustedes. Después vamos al tema de la tributación internacional. En materia de tributación internacional tenemos dos grandes discusiones en este momento. El tema de la economía digital, el rol de la economía digital, quién va a cobrar los impuestos. La propuesta que la OCDE tiene que está discutiendo en este momento es una propuesta muy importante de tener una tasa flat del 15%, y algunos países no quieren aceptar esta práctica de la tasa generalizada, pero ojo, van a perder, porque según este acuerdo, si tú no la cobras, si tú dices, no, yo no voy a cobrar el 15 porque en mi país la tasa de renta corporativa es del 11, si tú no cobras ese 15, otro país lo va a cobrar. ¿Me explico? Entonces, este tema de política económica que tenga repercusiones en la política tributaria tiene que tener una capacidad de análisis y autocrítica muy importante para entender que si nos resistimos al cambio, el cambio va a pasar por encima de nosotros. Y más nos vale entender eso. Ese es uno, el tema de la economía digital. Y otro problema, el tema de los precios de transferencia. Los precios de transferencia que tienen más de 105 años de existir nacieron originalmente como una técnica para realizar auditorías de naturaleza fiscal y hoy en día son utilizadas como herramientas de tax planning para la evasión de impuestos. Resulta ser que en el mundo tenemos 5.000, 15.000 personas que se ufanan de ser expertos en precios de transferencia. No,
no son expertos en precios de transferencia, son expertos en los regímenes legales que cada país tiene para cumplir con los precios de transferencia. Porque hacer una auditoría de precios de transferencia para fines tributarios es otro mundo. Y desde Tijuana hasta la Patagonia, yo no conozco más de 200 auditores tributarios que efectivamente tengan experiencia en precios de transferencia. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las cosas que está ocurriendo en materia de tributación internacional y nos pega en el comercio exterior es que en nuestros países nos ha dado por crear y multiplicar las zonas económicas de desarrollo especial o las zonas libres para comercio exterior. Y lo que estamos propiciando también es que las empresas nacionales muden su centro de negocios a las zonas libres. ¿Y qué es lo que vamos a provocar con esto, señores? Vamos a provocar problemas de precios de transferencia, ya no internacionales. Vamos a provocar problemas de precios de transferencia internos. Entonces, por esto, el plan de acción BEPS, como una práctica para evitar la erosión de la base gravable desde las tres secciones que propone, lo que pretende es que nosotros tratemos de cuidar los regímenes que pueden dañar al circuito tributario, respetemos los derechos de los contribuyentes, mejoremos nuestro marco normativo, tengamos una actividad proactiva para resolver los conflictos tributarios y un montón de cosas más. Y seguimos sin contestar la pregunta. ¿Favorece entonces la estructura del sistema tributario a las necesidades de la sociedad, a las necesidades de nuestras comunidades? Por eso les digo, depende, porque si yo tengo un gobierno local que se aplica muy bien, ejerce sus facultades, hace una correcta planeación estratégica, hace una correcta planeación por objetivos para determinar cuáles son sus prioridades, la prioridad es el agua, la prioridad es el medio ambiente, la prioridad es la generación de empleo, la prioridad es el agro, La prioridad es la ganadería. ¿Cuál es la prioridad? Es decir, tenemos que entender cuáles son las vocaciones productivas de nuestra región para saber desde los gobiernos locales hacia dónde debemos dirigirnos. Después, en los gobiernos provinciales o departamentales o estatales, saber exactamente cuáles son nuestras capacidades y fortalezas. ¿Cómo está nuestra región? ¿Qué producimos nosotros? ¿Qué producen nuestros vecinos? ¿Cómo debería ser nuestro sistema o nuestro circuito tributario regional para evitar que caigamos en inconcurrencia normativa con una autoridad local o con una autoridad nacional? Y después, en la autoridad nacional, tenemos muchos gaps que mejorar, especialmente para el tema de la economía informal. Una de las cosas con las que estamos corriendo riesgo, bueno, no estamos corriendo riesgo, es una amenaza ya probada, es el hecho de que la economía informal nos está pegando tanto, 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 pero tanto, que yo les podría decir que no tengo datos, pero tampoco tengo dudas, que por lo menos debemos de tener a 4 de cada 6 ciudadanos en situación de economía informal. Esto provoca que efectivamente tengamos otro fenómeno cultural asociado, el tema de la cultura cívica en torno al correcto cumplimiento de impuestos. Si en una familia tengo a 4 de cada 6 en condición de economía informal o de subempleo, entonces significa que vamos a crear un fenómeno cultural para perpetuar el no cumplimiento. Entonces, los ciudadanos, al ver que no están siendo correctamente cubiertas las necesidades de los servicios públicos, claro que van a tener un juicio muy crítico acerca del cumplimiento del pago de sus obligaciones fiscales en el orden de gobierno que ustedes quieran. Entonces, vamos a tener un impacto en el tema de la cultura ciudadana, de la cultura cívica en pro de la tributación, y entonces vamos a empezar a tener demandas muy particulares de sectores organizados que efectivamente enarbolan una causa justa, enarbolan una bandera y un movimiento social en torno de la construcción de un sistema tributario justo, pero ¿justo para quiénes? ¿Cómo conseguimos que sea justo para los estudiantes? ¿Cómo conseguimos que sea justo para las mujeres? Y Colombia tiene una experiencia que a mí me encanta y cada vez que puedo la presumo. Colombia ya tiene un marco normativo desde el punto de vista de la tributación con enfoque de género. Y ya tienen un estudio sobre los resultados de esta política en donde la ley preveía disminuir el precio de los productos de higiene femenina para las mujeres. Se echó a andar la ley, se aprobó, caminó. ¿Y qué creen? Resultó ser un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque el precio de los productos de higiene femenina no beneficiaron efectivamente a la consumidora final del producto. Terminó beneficiando a los intermediarios, a los comerciantes del producto, no a las mujeres.
Entonces, por eso, cuando un grupo en particular se organiza, enarbola una causa y empuja y empuja y empuja, lo que vamos a tener, si bien nos va, es la creación de incentivos fiscales. Pero al rato, la estructura de nuestro sistema tributario se convierte en la suma de parches. Tengo un régimen para el sector pesquero, un régimen para la ganadería, un régimen para mujeres en condición vulnerable, un régimen para las pymes, un régimen para los grandes exportadores. Y entonces nuestro sistema tributario se va volviendo complejo, 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 y los ciudadanos van migrando de un régimen fiscal a otro. Y entonces así podemos tener desde fenómenos como el enanismo fiscal, en donde los contribuyentes tratan de no rebasar un límite de ingreso para no ser obligados a estar en otro régimen y de esa manera no cumplir correctamente con sus obligaciones o fragmentan a su empresa, pero la empresa sigue siendo partes relacionadas ya sea para efectos de precios de transferencia internos o internacionales y un montón de fenómenos más. Ya casi acabo. Y luego nos metemos al tema de la problemática del comercio internacional, la operación aduanera. Y ya tenemos ahí problemas desde narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de mercancías e incluso tráfico documentado. Necesitamos una administración tributaria integrada en donde los impuestos y las obligaciones ciudadanas puedan ser controladas de una manera estandarizada. Ojo, no estoy diciendo que todo quede en el paraguas de un solo nivel de gobierno. Lo que estoy diciendo es que debemos de compartir información. Y entonces podemos llegar a lugares como Brasil, en donde tengo un número de identidad federal, un número de identidad estatal y un número de identidad tributaria municipal. Entonces, no compartimos información entre los niveles de gobierno. Este rol de tener correctamente controlado al ciudadano no lo cumplimos. Y si no cumplimos ese, menos vamos a cumplir el de la prestación de los servicios. En el tema de comercio internacional, derivado de la crisis de COVID, uno de los fenómenos que vamos a enfrentar, y Colombia está siendo, aunque ustedes no lo crean, muy beneficiadas del tema, es la relocalización de inversiones. México pareciera ser un destino natural, pero algunos sectores empresariales creen que actualmente existe un gobierno que no crea un ambiente favorable de negocios. Entonces, por ejemplo, algunas de las inversiones en materia de producción de energías verdes que estaban siendo planificadas llevar a México, dijeron, no va para México y se van a ir para Colombia. Entonces, el tema es capitalizar las oportunidades y distinguir cuál es una oportunidad de un riesgo, de una amenaza. Una oportunidad siempre va a presentar la posibilidad de ganar o perder, pero en una amenaza siempre vamos a perder. Ese es el tipo de cosas que nosotros debemos distinguir. ¿Cómo podemos construir un sistema más justo? Voy a cerrar mi intervención en este momento con una reflexión que escuchaba yo en Bruselas hace un par de meses antes de la pandemia. Alguien preguntaba, bueno, ¿el IVA es regresivo? Y entonces un colega de la OCDE contestó así categóricamente, no, el IVA no es regresivo. Y pues claro, esta frase del depende fue ahí cuando la aprendí con un colega que les dijo, a ver, les dijo a los colegas de la OCDE, el IVA no es regresivo cuando tenemos a nuestra población mayoritariamente distribuida en los 4 primeros deciles de ingreso. Pero si nuestra población empieza a distribuirse, el 80% de nuestra población empieza a distribuirse del quinto decil en adelante y particularmente en los últimos deciles de ingreso, 8, 9 y 10, por supuesto que el IVA va a ser regresivo. Entonces, regresando a la pregunta, ¿la tributación será una respuesta para satisfacer las necesidades de las comunidades y de la sociedad en la medida que podamos construir un sistema tributario justo, inclusivo e incluyente? Muchas gracias por la gentileza de su atención. Muchísimas gracias, doctor Juárez. Yo creo que hay muchísimos elementos para reflexionar y bien disparadores para seguir preguntando. De hecho, no puedo pasar a la siguiente intervención sin antes destacar que es que hay que reflexionar en torno a conceptos que hemos ido inclusive llevando de la academia hacia lo social, lo político, y obviamente eso permea todo el esquema de lo tributario. Hay que pensar en el tema de la descentralización, usted lo ha señalado, la justicia, la idea de la justicia que es tan compleja. Ahí es muy fácil, por ejemplo, recordar la idea de la justicia de Amartya Sen, de hecho,
¿no? Donde te dice es que la justicia termina pareciéndose mucho a lo que a uno le conviene. Entonces ahí hay muchas cosas que habría que repensar y sobre todo sobre las cuales hablar. A mí me gustaría ver si de pronto la doctora Arely allí nos puede dar su punto de vista sobre este primer punto. Ok, perfecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto participar con ustedes, saludarlos y efectivamente he estado escuchando la participación del doctor y cierto es que hay algunos elementos que no nos permiten tener una estructura de recaudación adecuada. ¿Cuál es principalmente, entre otras cosas, como decía, la economía informal y por otro lado el tema de la corrupción, ¿no? En estos aspectos, el tema también muy importante, el tema ético dentro de la ejecución, el resultado que nosotros vamos marcando, es muy importante crear estrategias fuertes, sostenibles, que de alguna manera nos permitan llevar un caminito en el que podamos conseguir el objetivo de una manera eficiente, en este caso una recaudación que alcance o que permita que la población sienta que está teniendo cubiertas sus necesidades y con esto también el Estado pueda decir gracias a estas aportaciones que está haciendo cada uno de mis contribuyentes, consigo el recurso que ellos mismos me están demandando, es muy importante, es básico, pero si nosotros a eso no le sumamos un comportamiento ético por parte de cada una de las partes, sería imposible cumplir, ¿no? De ahí que también tenemos tanta proliferación de esta economía informal que de alguna manera es, siento yo desde la perspectiva de no encuentro satisfechas mis necesidades básicas cuando yo contribuyo, cuando yo pago mis impuestos, entonces es importante considerarlo o tenerlo en mente también al momento de realizar este tipo de estrategias. Eso sería mi aportación al respecto. Muchísimas gracias, doctora Arely. Antes de pasar a la segunda pregunta, es importante recordar que desde ya todos los invitados pueden dejar sus preguntas en el chat. Este es un momento y este es un espacio bien interesante y una oportunidad precisamente para encontrar o generar esas discusiones en torno a un tema que a todos nos está tocando y que pues desde hace 2 años precisamente pues ha sido de un debate impresionante en el país. Entonces, este es un espacio precisamente para poder transmitir esas ideas, este es un espacio para compartir y es un espacio de opinión y de discusión. Entonces, recuerdo que está abierto el chat para que, por favor, dejen allí sus preguntas. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda pregunta que tiene que ver, y muchos elementos de los que nos han señalado vienen desde allí, y es, desde su experiencia, ¿qué elementos dentro de la política tributaria puede resaltar en Latinoamérica frente a los impactos en las comunidades? Vamos a empezar en esta primera intervención con la doctora Arely. Doctora Arely. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Efectivamente, en esta ocasión me toca participar un poquito más acerca de qué elementos dentro de la política tributaria podemos resaltar dentro de Latinoamérica frente a los impactos que van teniendo en las comunidades. Para ello, continuando con esta explicación que nos daba el doctor Alejandro, podemos encontrar que todo esto viene desde el vínculo que nosotros damos en la economía. ¿Qué relación tenemos entre la economía y las contribuciones? Si nosotros vemos y retomamos cuál es el Estado y su fin, nosotros recordaremos que el Estado tiene diversos elementos, tiene territorio, tiene población, tiene gobierno y tiene soberanía. En este entendido, entonces, el Estado toma a la economía como una herramienta y dice, ok, yo tengo cierto territorio, tengo cierta población y yo tengo que cuidar que esta población que se encuentra dentro de ese territorio pueda sentir, pueda percibir que yo tengo el suficiente cuidado de que ellos tengan sus necesidades básicas cubiertas. En este sentido o en este entendido, entonces, vamos a encontrar nosotros de alguna manera, bueno, ¿qué hace el Estado? Toma la economía y dice, la economía se encarga de estudiar la correcta distribución de los recursos escasos. ¿Cómo sé yo que estos recursos son escasos? De alguna manera es porque mi población me lo está pidiendo, mi población me lo está demandando.
Y en este sentido, entonces yo voy a buscar que cada uno de mis habitantes tenga cubierta o tenga esta perspectiva saldada. Para ello tiene que hacerse llegar de algunos elementos, de algunos instrumentos y algunas instituciones que buscarán la población, qué es lo que les está pidiendo, cómo ellos encuentran satisfechas sus necesidades. Una vez que analiza cuáles son sus actividades y cuáles son sus hechos económicos, entonces tendrá que darse a la tarea de analizar, juicios e interpretaciones que deben a llevar hacia causas y efectos de actividades y hechos económicos. Es decir, van a analizar por qué la población tiene satisfechas sus necesidades de esta forma y qué va a pasar si lo siguen haciendo de esa manera. Ellos van a buscar siempre tener cubiertas las necesidades básicas de su población de una manera eficiente. Como estrategas siempre vamos a buscar eficiencia, buscar la maximización del rendimiento a través de la minimización de costos y gastos sin dejar de lado a la calidad. Entonces, para poder tener decisiones que nos lleven a un cumplimiento eficiente, tendrán que analizar antes por qué la población está haciendo esto y qué va a pasar si lo siguen haciendo de esta manera. Una vez que ellos analizan, una vez que el Estado analiza, que crea estos juicios y estas interpretaciones de las actividades y hechos económicos, comienzan a crear ahora sí ciertas decisiones, decisiones como personas, decisiones como Estado, decisiones como empresas, como familias, y esto es lo que nosotros conocemos como política económica. Desde aquí es de donde nosotros vamos a tomar esa política y entre otras políticas vamos a tener a la política fiscal, que va a tener dos bracitos principales de los cuales se va a sostener, de la micro y de la macroeconomía. ¿Qué nos dice la microeconomía? Oye, ¿cuáles son las decisiones que van tomando a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial? Y la parte de la macroeconomía es como si nos saliéramos de tantito de este globo y dijéramos, vamos a ver cómo se posiciona cada uno de nuestros países referente al resto, teniendo como referencia al resto de los países, ya no en concreto. ¿Por qué? Porque el Estado va a buscar, sí, tener cubiertas las necesidades de cada uno de los individuos, pero para ello también tengo que buscar y focalizarme cómo se está comportando desde fuera, teniendo presente que su objetivo principal es eliminar el problema económico de la escasez, cuidando la manera en la que están tomando las elecciones a nivel personal, familiar, empresarial y estatal, siempre buscando cuidar o proteger este interés social, utilizando eficientemente los recursos, y esto será a través de la acumulación de capital, tratará de acumular capital que le sea suficiente, a través de generar un mayor conocimiento y lograr cierta especialización y fortalecerse gracias al comercio. Esto es cuando nosotros decimos, ok, para que yo entienda esta estrategia que está creando cada uno de los estados, lo primero que debemos de entender y que deberíamos de tener claro es qué busca el Estado. Yo no puedo caminar hacia algún lugar si no sé a dónde voy. ¿Sale? Lo primero que debemos de tener claro es hacia dónde voy para que entonces mis recursos o el uso de mis recursos pueda ser eficiente, puede ser optimizado. Si nosotros decimos quiero salir pero no sé a dónde, quiero ir a comer, quiero ir de vacaciones, pero no sé a dónde, mis recursos no van a ser utilizados eficientemente. Lo mismo le sucede al Estado. Si no sabe qué quiere, difícilmente va a lograr lo que está buscando. Y también si las empresas y cada uno de nosotros como contribuyentes no tenemos claro qué quiere el Estado y por qué lo quiere, difícilmente nos vamos a sumar a esa estrategia. ¿Vale? Entonces vamos a ir buscando qué quiere. Primero buscará generar un alto nivel y rápido crecimiento en cuanto a términos de producción. Buscará eliminar un nivel de desempleo al menos involuntario y además buscará la estabilidad de precios, la estabilidad en el nivel de precios. ¿Cómo lo va a lograr? A través de dos herramientas, de dos instrumentos, lo que es la estrategia a través de la política monetaria, que cuidará la oferta monetaria, las tasas de interés y demás, y además tiene, en este caso decíamos, la política fiscal, que es la que se refiere al gasto público y a sus contribuciones. De alguna manera, el Estado dice, ok, ¿cómo voy a buscar yo que
me ayude o que cuide yo que estas contribuciones que van a tener que recaudarse para aportar y para soportar este gasto público sean suficientes. Primero vamos a tener que entender cuál es esta figura del gasto público. ¿Qué es ese gasto público que tiene la obligación de aportar cada uno de los estados? Tendrán que, decíamos hace un momento, decía el doctor Alejandro, bueno, tendrá el estado que cuidar que se cumpla con ciertas características o condiciones de salud, de salud, de vivienda, de educación, de transporte, de seguridad, de cuidado al medio ambiente, de cultura, de tecnología. Nosotros le pedimos todos esos recursos al estado para que se sienta o se perciba que está cumpliendo con las obligaciones que tiene con nosotros o que ha adquirido con nosotros. Ahora, el estado que dice, perfecto, pero yo no tengo recursos. Entonces, ¿de dónde voy a obtener esos recursos? Bueno, ahí viene su estrategia de recaudación. Si nosotros observamos, a diferencia de cada uno de nosotros en lo particular, el Estado primero plantea sus egresos y después ve su fuente de ingresos, distinto a cada uno de nosotros, o debería de ser distinto a cada uno de nosotros, ¿cierto? Nada de que cuando llegó la quincena ya la debo, nada de que cuando llegó la quincena ya está comprometida. Nosotros, ¿qué decimos? No, primero observamos los ingresos y después vemos hacia dónde vamos destinando los egresos. Ahora, el Estado que dice, voy a fijarme, voy a revisar cuál es mi gasto público, ordinario, extraordinario, y veo cómo lo voy a sustentar, cómo voy a conseguir el recurso que me permita apoyarme y tenerlo cubierto. Ahora, ¿qué nos dicen? Ok, tú vas a obtener diversas fuentes. Tu misma población, tus mismos contribuyentes te van a ayudar a que logres conseguir ese recurso. Ojo, pero necesitas cumplir con algunos principios. Primero, nos decía Kesney desde un inicio, oye, fíjate que al momento de que tú establezcas o que tú plantees ciertas características y ciertas reglas, bueno, que esta política fiscal no asfixie a los contribuyentes, ni asfixie a los contribuyentes, ni asfixie tampoco a la economía. ¿Por qué? Porque cuando, en la medida en la que nosotros decimos, me pesa pagar impuestos, me pesa contribuir al gasto público, los contribuyentes ya no quieren aportar, ¿sale? Pero si nosotros viésemos una figura en la que estamos contribuyendo o estamos pagando impuestos y en ese sentido se ve reflejado en buenas escuelas, en buenos sistemas de salud pública, que van a ciertos servicios médicos, están los médicos, están las camas, están las medicinas, están, ahorita podemos decir el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, se ve reflejada esa aportación que están realizando en la manera en la que están prestando los servicios referentes al gasto público, tendríamos una mejor recaudación cada vez más. ¿Por qué? Porque los contribuyentes no sentirían ese pesar de, oye, tengo que contribuir al gasto público, sino que ya se está aportando porque veo el beneficio de vuelta. ¿Vale? Entonces, lo primero que nos están solicitando, lo primero que estaríamos viendo es que efectivamente se tenga una economía sana, que nosotros no encontremos estos controles que permitan o que sientan que están asfixiando a la población o que están asfixiando el comercio, que es alguna de las otras llavecitas que ponen muchos de los estados, en donde dicen, para que no venga el producto extranjero, entonces nosotros podríamos generar a alguna barrera de entrada, que son muchas veces estos aranceles o estos impuestos a la importación. Por otro lado, también desde que se empezó a plasmar con Adam Smith, nosotros ya teníamos algunos principios que debemos de considerar, como los de certidumbre, la proporcionalidad, equidad, economía y comodidad. Aquí sí vemos, empiezan a fortalecer este dicho, donde están diciendo, ok, si tú sientes o si la población siente esa comodidad al estar aportando, al estar proyectando y pagando sus contribuciones, solito va a ir funcionando, no va a haber necesidad de estar fiscalizando, no va a haber necesidad de estar detrás de cada uno de ellos, porque entienden la importancia y la ven reflejada en cómo tienen que estas dentro del gasto público. Ahora, también es importante dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.
Asimismo, nos vamos a tener que llevar hacia una orientación y hacia un principio administrativo que nos dice, ok, es importante que lleven un orden, que llevemos una secuencia. Muchos de los problemas que hemos visto en muchos de los países, principalmente latinoamericanos, y voy a hablar en este caso también en México, ¿qué sucede? Que no se lleva ese orden, ¿no? ¿Cómo se está reflejando? ¿Cómo están controlando el manejo de los recursos y cómo se está utilizando o se está implementando? ¿Se lleva una secuencia? ¿Se lleva un plan? ¿Esto que se recauda realmente se está poniendo en marcha y se está viendo el resultado? ¿O se está percibiendo como si fuese una bolsita que tiene un huequito y se va yendo todo hacia afuera? ¿Sale? Entonces empiezan a decir, bueno, es importante que lleven ese orden, que pongan un proceso administrativo que logre controlar que efectivamente se cumpla con ese objetivo que veíamos desde un inicio, es el objetivo que tiene nuestra administración pública, nuestra hacienda pública, ¿cierto? Donde primero nos sentamos, tenemos una fase de gabinete, nuestra fase mecánica, y después ya implementamos o ponemos en marcha lo que hicimos o lo que nosotros planteamos desde un inicio. Decíamos, lo primero que tenemos que revisar es ¿qué quiero lograr? ¿Qué tengo y qué no tengo para poder lograrlo? Así podré implementar ciertas alternativas. Después, ya que sé qué quiero lograr y qué tengo para lograrlo, podremos crear ciertas políticas, podremos crear procedimientos, programas y presupuestos que nos ayuden a conseguirlo y estableceremos cómo se va a conseguir esta recaudación. Nos vamos a organizar. Una vez que ya lo tenemos plasmado, ya lo tenemos listo, ahora sí lo podríamos lanzar a la ejecución. Ahora sí, nos vamos a integrar, vamos a encontrar a un órgano, a un ente que nos va a ayudar a dirigirnos tanto en cómo tenemos que presentar las cosas, cómo queremos recaudarla, cómo lo vamos a enterar, cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a aplicar. Ahora, es importante que esto se lleve también con ciertas medidas de control, que establezcamos medidas de control que nos permitan cuidar ese manejo que tenemos de la recaudación desde que se plantea el objetivo, durante su operación y al momento de su evaluación. Siempre vamos a tener que marcar estas medidas de control para que vayamos acotando, vayamos consiguiendo efectivamente lo que nos habíamos planteado desde un inicio. Siempre vamos a encontrar estas dinámicas y estas alternativas, estos principios que nos van a tratar de ayudar en todo momento a conseguir aquello que nosotros estamos buscando. Ahora, apegándonos a este entorno globalizado en el que no es que querramos estar, es que ya estamos inmersos en este entorno globalizado y formando o integrándonos también a esta perspectiva de la OCDE, nos dicen, si te acuerdas, desde el principio dijimos no asfixies a la población, que sean temas cómodos, que ellos perciban este beneficio, entonces vamos a tratar de incrementar la base. La tendencia que vamos a tener es la invitación a incrementar una base de recaudación, que no sean siempre los mismos, que no sea siempre la misma gente trabajadora, cumplida, que esté aportando y que sea la que se sienta o se perciba castigada, porque muchas veces se perciben castigadas en que se incrementan las tasas de recaudación, de retención, de aplicación, disminuciones de subsidios y demás, donde dicen, ok, trata de incrementar mejor la base, mantén las tasas, si no puedes disminuirlas, al menos que se mantengan, y trata de eliminar cualquier tipo de preferencias o de regímenes especiales o preferenciales. Así vas a ayudar a que todos aporten en la medida en la que les es posible. Sale siempre así buscando tener una recaudación eficiente. Ahora, tenemos muchas fuentes de recaudación. Nosotros en Latinoamérica vemos mucho que tenemos países que se ostentan como países petroleros, ¿cierto? Por eso es que las fuentes de recaudación que van marcando se van a encontrar en dos vertientes principales, recursos petroleros y recursos no petroleros. ¿Dónde participamos nosotros como contribuyentes? Principalmente en el tema de recursos no petroleros, hablando de recursos tributarios, ya sean directos o indirectos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que la población o el Estado dice, a ver, yo veo, yo percibo que debo de conseguir cierta recaudación a través de la renta
de la rentabilidad o de la renta que va percibiendo cada una de las personas físicas o personas morales. Como no le es suficiente, ¿qué dice el Estado? Ok, yo voy a buscar por qué no me alcanza. Yo estoy buscando cuál es esta recaudación que percibo y por qué no me está alcanzando. Y observan que a pesar de que la gente, las personas físicas y morales, muchas veces no reportan que tienen ingresos, sí están consumiendo, sí compran cosas, sí consumen bienes y servicios, entonces dice, se me hace raro que me expidan una declaración en donde digan, oye, no tienes ingresos, no tienes utilidades, pero bien que sí estás comprando. Entonces se le ocurrió al Estado y dijo, lo que voy a hacer es gravar el consumo. ¿Quién va a pagar este impuesto? No lo sé. Yo con mi impuesto directo, que es este impuesto que gravamos a las utilidades, a la renta, yo sé perfectamente quién lo va a aportar, cuándo y dónde. Pero con el indirecto no. El indirecto lo que me dice es quien consuma los bienes y los servicios sujetos a serán los que van a aportar. ¿Quién? No lo sé. ¿Qué ventaja tiene que yo no voy a tener que estar atrás de todo mundo para poder fiscalizar y cobrarle? ¿Qué desventaja tiene que si en algún momento dado nos pusiésemos de acuerdo y diríamos hoy no consumimos, no habría recaudación? ¿Sale? Pero el Estado lo que está tratando de hacer es ir sumando, de tal manera que le pueda alcanzar para cumplir con ese gasto público. ¿Sale? Entonces, sí tiene su impuesto directo, el impuesto que vamos grabando a las utilidades, pero también tenemos nuestros impuestos indirectos. Decíamos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Tenemos otros impuestos que van a ir grabando a ciertos consumos que los estados piensan o perciben como dañinos para la salud, para el medio ambiente, donde dicen en su exposición de motivos voy a grabar estos consumos para que lo que se recaude vaya directamente a ese sector. ¿Vale? Tenemos otro tipo de impuestos que van a ir hacia la importación, hacia los automóviles nuevos, hacia el predial y demás, que van a ir tratando de grabar de manera indirecta. ¿Cuál es otro de los impuestos que algunos de los países tenemos? Es el impuesto sobre nómina, que este además es un impuesto que nosotros podemos percibir como un impuesto local. Esto es, además de tener impuestos directos e indirectos, tenemos impuestos que son federales y algunos otros que son locales. ¿Por qué? Porque de alguna manera la federación necesita recaudar, pero también a nivel local necesitan recaudar. Como no le es suficiente con esta recaudación, dicen, ok, entonces vamos a tener otro tipo de ingresos, que son ingresos no tributarios. ¿Por qué establecen este tipo de ingresos? Porque además, decíamos, la OCDE dice, ya no asfixies tanto a la población, ya no generes tantos impuestos, ya no tengas tanta generación o incremento de tasas, entonces crea este otro tipo de ingresos que podríamos decir serían los derechos, los productos, los aprovechamientos y las contribuciones de mejora. Vamos a suponer que vamos a tramitar nuestro pasaporte y tenemos que pagar por nuestro pasaporte. No es impuesto, pero es otro tipo de contribución. ¿Sale? Cuando nosotros pagamos por tener algún derecho sobre algún bien que es de la nación, aquí tenemos otro tipo de otra contribución que tampoco es un impuesto. Se nos olvidó pagar nuestro impuesto el día que tendríamos que haberlo pagado. Ok, voy a pagar recargos porque el Estado considera que está financiando mi actividad. Es un aprovechamiento. También de aquí va a ir llegando o se va a ir llegando de esos ingresos. Además de él, vamos a tener los organismos y empresas. Como al Estado no le ha sido suficiente con esta estrategia de recaudación, dice, ok, voy a traer otros como los organismos y empresas que van destinados básicamente a la seguridad social. ¿Sale? Entonces, con esto, supone el Estado, suponemos que ya llega a ese 100% de recaudación. La realidad, lo que han reportado en esta estrategia de recaudación es que a través del tiempo se ha comportado más o menos como lo podemos observar a simple vista sin mayores datos para que veamos cuáles, nos demos una idea de cómo están recaudando la mayor parte, a pesar de que muchos países presumimos de ser países petroleros, la realidad es que la mayor aportación que se está recibiendo es a través de los recursos tributarios. ¿Sale?
De ahí, si nosotros nos vamos en concreto a los recursos tributarios, el que más aporta es el impuesto a las utilidades. De ahí ya nos vamos con ciertos indirectos. Cierto que van a ir referentes a nuestro consumo, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Estamos peleando también con el tema de las importaciones porque por un lado queremos que sí haya globalización y que se permita la entrada de productos y de servicios globales, sí, pero también por otro lado estamos con nuestros tratados. Entonces, o sea, sí permito, pero también tenemos tratados, pero también quiero establecer ciertos aranceles e impuestos. Entonces estamos en constante movimiento. Nosotros vamos a buscar siempre estar recaudando lo suficiente. Entonces, estamos en constante cambio, en constante actualización de nuestras políticas, como mencionaban hace ratito. El doctor Alejandro decíamos, pues sí, estamos en constante modificación, en constante cambio, porque estamos tratando de encontrar esa mezcla perfecta que nos permita avanzar a esta consecución de nuestros objetivos. ¿Sale? Siempre es importante que podamos trabajar en nuestros tres niveles, a nivel personal, a nivel empresarial y a nivel estatal, de manera tal que podamos ir aportando lo suficiente para que nuestro circuito económico funcione. Si en algún punto el nivel personal, el nivel empresarial o el nivel estatal caen, esto es como un circuito. ¿Sale? Se afectaría. Si el Estado no logra recaudar lo suficiente, ¿qué pasa con las empresas que ha contratado? Híjole, no te puedo pagar lo suficiente, entonces déjame, te lo pago después. Y la empresa, ¿qué sucede? También entonces toma decisiones o toma esa postura de, ¿sabes qué? Proveedor de materia prima, proveedor de maquinaria, ¿sabes qué? Mano de obra, como en México se ha observado muchas empresas que han dejado de pagar la mano de obra porque no han recibido el pago correspondiente y entonces también quedan a deber la mano de obra. ¿Qué dicen? Entonces se desajusta este equilibrio. ¿Y qué pasa con las personas físicas, con cada una de estas de esta mano de obra? También se desajusta en lo individual, ¿no? Ya cada una de las personas sabe en qué va a gastar sus ingresos. Decíamos, ya sé si voy a tener que gastar en la renta, si tengo casa, bueno, en el mantenimiento, en la luz, el teléfono, el internet, el transporte, la ropa, las vacaciones. Y cada uno de nosotros considera una parte para el ahorro y para el pago de nuestros impuestos. Si no percibe lo suficiente, entonces, ¿en qué medida sí estará aportando hacia el impuesto? Lo mismo con las empresas, que tanto sí están cumpliendo con sus contribuciones, y si así la empresa, el Estado no ha recibido el 100% de las contribuciones, imagínense con este otro escenario. Sería un tantito más complicado. ¿Vale? A esto le sumamos el tema de el Estado trata de recaudar lo referente a lo que se ha producido en un tema o en una perspectiva nacional, pero vayamos tratando de ingresar también recurso que venga desde el extranjero. ¿Sale? También que decimos, nosotros buscamos en todo momento que el dinero que se está generando en nuestro país sea dinero que es de inicio nacional, pero que también el dinero del extranjero pueda venir e inyectar recursos a nuestro propio país. ¿Y qué decimos nosotros? Esto nos enriquece. ¿Por qué? Porque crece el Producto Interno Bruto y además los rendimientos se quedarían aquí. ¿Y qué dice el Estado? Además, el impuesto por esos rendimientos se queda también en nuestro país y sumaría a cada uno para esta fuente de ingresos que nos alcanzaría lo suficiente para contribuir al gasto público. ¿Sale? Entonces empieza a haber toda esta disyuntiva. Ahora, es importante revisar y que en nuestra estrategia podamos revisar quiénes son los que nos están aportando desde otros países. Si nosotros vemos o observamos países que no intervienen en América Latina, bueno, tenemos aportaciones que vienen en gran medida que son de Estados Unidos o vienen de España, de Alemania, de Canadá. Tenemos muchas aportaciones del extranjero, sí. A veces decimos, bueno, ¿por qué solamente se casan algunos países con Estados Unidos? Porque la estrategia está así. No es la única fuente, cierto, no es la única fuente, pero entonces si queremos cambiarlo, tendremos que empezar desde ahorita a cambiar esa estrategia, ¿vale? Entonces vamos viendo cómo nosotros vamos encontrando algunas dinámicas en temas de economía que fortalecen cada una de nuestras estrategias fiscales, que esta estrategia fiscal se vuelve una buena herramienta, un buen soporte para la economía. ¿Sale? Nosotros como estrategas dentro de las empresas y como estrategas dentro de nuestro país debemos de considerar y contar con toda esta información para poder crear
una buena estrategia, un nuevo plan de acción suficiente. Si nosotros vamos observando qué pasa con nuestros países en temas de inversión extranjera, bueno, podemos ir viendo, podemos ir observando cómo en la mayoría de un año contra otro ha venido disminuyendo. También puede ser que mucho tiene que ver temas como la pandemia, temas como el cambio de gobierno presidencial en algunos países, también esta incertidumbre generada por la inseguridad y por la corrupción, les comentaba hace un momentito, van haciendo estos cambios en cada uno de ellos. No podemos ir observando cómo se viene teniendo esta perspectiva en inversión que vamos a tener, de inversión extranjera directa, por cartera u otros tipos de inversión, que al final, chicos, esto lo que hacemos es estudiar cuáles son las fuentes de ingresos para ver también cuál va a ser la recaudación que esperamos por otras entidades, ¿vale? Vamos a tener aportaciones de capital, también vamos a tener préstamos entre compañías e incluso la reinversión de las mismas utilidades, que esto sería súper atractivo. ¿Por qué? Porque significa que ya confían en nuestro país y los inversionistas están convencidos de dejar su dinero trabajando aún más tiempo con nosotros, ¿sale? Es importante revisar estos temas de inversión extranjera directa. Bueno, ¿cómo se están comportando? Ya sabemos que tenemos inversión extranjera directa. Ahora, ¿qué tanto se está inyectando en cada uno de nuestros países? ¿Quién recibe más aportación? ¿Quién está logrando captarla? ¿Y quién la está perdiendo? ¿Qué es lo que buscan los inversionistas? Los inversionistas buscan tres cosas: que su dinero genere flujos de efectivo positivos, que esos flujos de efectivo positivos les permitan recuperar la inversión y generar cierta ganancia, y que la ganancia sea lo suficientemente atractiva para que prefieran quedarse en ese proyecto y no en otro. ¿Qué dice el Estado? Perfecto, porque entre más atractivo sea, más inyección de capital vamos a tener, más Producto Interno Bruto, y entre más rendimiento, también más voy a recibir yo como pago o como aportación en contribuciones, ¿vale? Entonces, aquí esta información nos sirve como inversionistas, nos sirve como estrategas y nos sirve como Estado y como empresas para observar cómo se está comportando esta inversión, al menos en América Latina, ¿no? Podemos observar la mayoría dentro de América Latina hacia dónde se está yendo la mayor parte de la inversión. En el caso de México, la mayor parte va hacia infraestructura. Colombia es mucho hacia los recursos naturales, Brasil es mucho hacia los servicios, lo mismo que Centroamérica y República Dominicana. Entonces vamos observando cómo va cambiando la distribución de esta inversión extranjera directa, que a pesar de que muchos nos catalogan como, ah, sí, es América Latina y listo, bueno, cada uno tiene su propio sector, ¿vale? Es importante considerar que tenemos además una herramienta adicional para esta actividad, que son los tratados internacionales que van a fomentar esta participación. Si vemos aquí en este mapa, los que tienen un puntito amarillo son estos países que suelen trabajar con herramientas que son estos tratados internacionales, estos tratados ya sea para el libre comercio o para evitar la doble tributación, que nos van a ayudar a generar estrategias financieras, económicas y fiscales en cada uno de nuestros países y en lo particular en cada una de nuestras empresas y para nosotros mismos. En general trabajan para grandes empresas, aunque ya tenemos un ratito que hemos observado que gran parte de las empresas que tenemos en nuestros países son pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, los países se han preocupado por generar tratados específicamente para apoyar a estas pequeñas y medianas empresas, que son los países básicamente que vamos a ver aquí coloreados. Sale que son países que se han estado preocupando por aportar herramientas a estas pequeñas y medianas empresas, que en realidad son de las que más han fortalecido nuestro sistema económico. ¿Qué buscamos con estos tratados? Bueno, incrementar nuestra recaudación, que no haya evasión, que al contrario logremos tener un intercambio de información, que además tengamos plasmado quién tendrá que recaudar en qué momento, cuáles serán las tasas, cuáles serán los conceptos que sí estamos dispuestos a negociar, cuáles serán nuestros acuerdos de asistencia, de que nosotros podemos ir intercambiando información
y tributando lo suficiente. En el caso de México, por ejemplo, tenemos todos estos tratados, donde tenemos tratados con Colombia, tenemos otros tratados, pero vemos aquí que incluso con Colombia y demás podemos encontrar esta estrategia con la que podemos ayudar a que cualquier estrategia pueda beneficiarse de estos tratados contra la doble tributación. ¿Sale? Incluso también tienen tratados que fortalecen el intercambio de la información y también tratados amistosos. Con esto, chicos, nosotros podemos generar estrategias, ya sea para cada uno de nosotros a nivel empresarial o incluso los estados pueden crear estrategias que les permitan generar una recaudación eficiente, siempre buscando tener esta forma en la que se encuentren satisfechas las necesidades de cada uno de los elementos de la población, que al final del día es el objetivo de cada uno de nuestros estados, que van creando y van migrando, transformando estas estrategias, estas políticas fiscales en virtud de satisfacer las necesidades en concreto de nuestros países. A manera de conclusión, entonces podríamos decir que la política fiscal, el conocer esta política fiscal, nos ayuda a entender los mecanismos que tiene cada uno de los países para poder generar una estrategia que le permita recaudar lo suficiente, cubriendo las necesidades de la población de manera eficiente, incluso ahora que contamos con un entorno globalizado. Crearemos así, a través de estas herramientas, una planeación estratégica que nos permita lograr ese objetivo con un cumplimiento siempre ético, ¿vale? Que es muy importante en todo momento. Y por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Arely. Bueno, fue una exposición, fue un planteamiento bien desagregado sobre los elementos que hay en la estructura de política tributaria en Latinoamérica, pero hay cosas que subyacen ahí. Eso cada vez está mejor porque hay elementos que subyacen en las discusiones, ¿no? Y aquí claramente, por ejemplo, el papel de la OCDE. ¿Cuál es el papel de la OCDE, por ejemplo, en el tema de tributación? ¿Qué impactos ha tenido en los diferentes países? ¿Cómo podrá percibir la población ese impacto de la OCDE? Los TLC, que es otro de los elementos tan importantes que allí se resaltaron precisamente y puede ir vinculado hacia esa misma dirección, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el impacto real de los TLC en las economías? ¿Cómo ha afectado las industrias en materia tributaria? ¿Realmente cuáles han sido esas percepciones, por ejemplo, frente a las comunidades? Bueno, vamos a ir para esta segunda pregunta. Recordemos que estamos con la pregunta de para nuestros dos panelistas. Desde su experiencia, ¿qué elementos dentro de la política tributaria puede resaltar en Latinoamérica frente a los impactos en las comunidades? Recuerden que estamos en este aspecto en donde es tan importante tener en cuenta la comunidad. Si realmente se sienten representados. Y uno de los elementos que hemos escuchado en las dos intervenciones muy, muy interesantes han sido las necesidades. No he hecho un contador oficial, pero la palabra necesidades se ha repetido en este evento bastante. Y es que precisamente desde allí, desde a donde se puede inclusive materializar y desde a donde se configuran muchas de los eventos sociales actuales. Desde cómo las comunidades se ven afectadas, cuál es su percepción, y esto pues se vuelve importante. Voy a abrir paso a la intervención del doctor Juárez. Muchas gracias, Evelyn, una vez más. Pues tampoco me gustaría repetir todo lo que la doctora Araceli ya hizo, un recorrido fabuloso, no me gustaría repetir todo lo que ella ha mencionado, pero me gustaría abonar un poco más a la problematización desde la perspectiva de la política económica y tributaria. Vamos a ver, pensemos ahora en la política económica manifestada como política fiscal y tributaria. Si me pongo a pensar, la cantidad de ejemplos podría ser innumerable de ver cómo la política económica, fiscal, tributaria tiene repercusiones en la población.
La principal repercusión es la cantidad de efectivo circulante o capacidad de renta que pueden tener los ciudadanos, entendiendo a la renta como la capacidad de pago, una definición de diccionario. Y por lo tanto, la capacidad de pago puede ser un indicador de algún nivel de riqueza. Entonces, la política siempre va a tener repercusiones sobre la población, siempre, 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 siempre. Voy a retomar la pregunta que nos hace Santiago Chaparro. En cuanto a tributación de actividades digitales y propuestas de la tarifa flat, ¿no es una desventaja para los actores la devaluación de las monedas locales contra el dólar? Yo te diría que no, porque utilizamos un sistema de compensación en donde el tipo de cambio siempre va a estar traducido a la moneda local. Y a final de cuentas, el problema no es en la transacción, el problema es en el control de nuestros inventarios. Si de repente tenemos un stock y ese stock tuvo un costo para nosotros como intermediario o primer proveedor productor, entonces ese stock sí es vulnerable al tipo de cambio. Pero tomen en cuenta que eso depende del modelo de negocio que tengamos. Industrias robotizadas y casi completamente automatizadas como Porsche, una empresa de carros de lujo, tiene una planta de producción de autos con stock cero. La planta está robotizada y solamente producen vehículos que efectivamente ya fueron vendidos. Entonces, hay una orden de compra, la orden es un pedido real para la planta y la planta echa a andar toda la maquinaria de proveedores para tener un stock cero y, por lo tanto, no importa en qué país estés comprando tu Porsche, tú estás congelándolo al valor de la transacción. Entonces, depende de nuestro modelo económico, de nuestro modelo de negocio, cómo va a tener impacto la repercusión del tipo de cambio. Lo otro, la tasa flat no es para el consumo, para los impuestos al consumo. La tasa flat es para los impuestos a la renta corporativa, a las grandes empresas, no únicamente para las empresas de economía digital. Y entonces, la política se convierte en un instrumento, y esa palabra mi colega la usó varias veces, pero es un instrumento como un poco, ¿cómo diríamos? Con múltiples personalidades. La política económica, fiscal y tributaria es un ente con diversas personalidades. Si de repente yo quiero atraer inversiones, mi política económica, fiscal, tributaria se vuelve un poco laxa para atraer inversiones. Y recordemos lo que todos los inversionistas nos van a pedir cuando llegan a un municipio, a una provincia o a un país. Siempre van a pedir exactamente lo mismo. Tierra, agua y estímulos fiscales. Llámenle como ustedes quieran en su país. Siempre, siempre, siempre nos van a pedir tierra para implantar la fábrica, tierra para cosechar productos, tierra para crear el polígono de desarrollo, tierra para la actividad que ustedes quieren, inclusive deforestar o hacer minería a cielo abierto. Lo que ustedes digan. Después, agua potable. La mayor parte de los procesos industriales usan agua potable. El agro sigue usando agua potable. Y estímulos fiscales, que significa pagar menos. Y solo por darles un ejemplo, el presidente Andrés Manuel en México trae un pleito casado con la administración del puerto de Veracruz. ¿Por qué? Porque resulta que es una concesión de un puerto que es un bien público a casi 90 años, si no mal recuerdo. Una concesión por 90 años. Y yo espantado, armando mi escándalo y platico con colegas argentinos y los argentinos, ¡ah! Oílo que dice el mexicano. En Argentina tienen concesiones de un siglo. Concesiones de un siglo. Imagínense las repercusiones que eso puede tener. ¿Y por qué seguimos hablando de política? Porque los sistemas tributarios, los sistemas económicos, son un reflejo de la realidad que tenemos que enfrentar. O sea, no se cambian las leyes, no se crean impuestos, no se discuten los mecanismos tributarios porque tengamos que vivir de eso. Los estamos cambiando porque tenemos que ser corresponsables con la realidad que estamos enfrentando en cada momento histórico de nuestra civilización y de nuestras sociedades. Entonces, la política, curiosamente, qué nombre tan interesante, ¿no? Estamos definiendo como política aquello que está plagado de normas. Tenemos que tener criterios de política económica para planear un presupuesto. Criterios de política fiscal para crear un nuevo impuesto. Tenemos que crear un montón de reglas para poder echar a andar una política. Y la política, pensando en los clásicos, pensando en los griegos, la política es, a final de cuentas,
participación y voluntad. Entonces, la política es participación y voluntad. Entonces, nosotros debemos de tener mecanismos participativos y normalmente los tenemos como mecanismos participativos para el ejercicio del gasto público, pero curiosamente los espacios participativos para el tema del ingreso, para el tema de la creación de impuestos, son menos concurridos que los de gasto. ¿Por qué? Porque resulta ser que a la hora del gasto y a la hora de los incentivos, discúlpenme la expresión, todo mundo estira la mano. Los que imprimen libros porque es un bien público para la sociedad y educación. Los que producen medicamentos porque tenemos que cuidar la salud del pueblo. Los que producen alimentos, pues por obvias razones. Pero a la hora que entonces uno les dice, como imagínense que uno es un tax policy maker, ¿no? Un diseñador de política fiscal, y llega un sector económico y te dice, es que necesitamos un incentivo, y los escuchas por horas, por horas, por horas, por horas, por horas en sus argumentos, hasta que llega el momento en que te preguntan, ¿nos puedes dar un incentivo? ¿Un incentivo? Y como policy maker uno contesta, no. Se arma un escándalo. Se arma un escándalo porque el sector se siente no escuchado, no representado, no atendido, no considerado. Pero también hay que ponernos del otro lado de la balanza. Si te concedemos un incentivo a ti y ese incentivo crea un boquete fiscal, ¿cómo lo voy a cubrir? Sin dañar a otros sectores de la población. Todo tipo de incentivos siempre, siempre, siempre va a tener una repercusión financiera. No nos hagamos, o sea, que llegue el poeta a decir que necesitamos incentivar la cultura, tiene razón. Todos tienen razón. Nada más digamos, tenemos una sola cobija. Y para donde la jalemos, la esquina que jalemos, va a descubrir el lado opuesto de la cobija. Y entonces nos enfrentamos a reclamos sociales justos. Oye, nada más que en ese tema de los incentivos y en ese tema de los beneficios y en ese tema del tratar a iguales como iguales y a desiguales como desiguales, quien se han llevado la proporción gorda de la tarta han sido los grandes capitales y los grandes empresarios. Tienen razón, tienen razón. Y por eso necesitamos invertir mucho en nuestros instrumentos de participación pública y en nuestros instrumentos de cohesión social. Cohesión social significa que tengamos un mismo proyecto de nación, que tengamos, si bien no acuerdos absolutos, que sí tengamos consensos con los cuales podamos vivir para enfrentar las acciones siguientes en nuestra vida pública de las sociedades. Necesitamos trabajar en nuestros instrumentos de cohesión social para disminuir las brechas de desigualdad. El COVID ha demostrado nuestras debilidades en una cosa espantosa. ¿Quieren ver cómo estábamos antes del COVID? Vean los grandes indicadores del COVID. Los grandes indicadores económicos de COVID son solamente un reflejo de lo que teníamos antes. ¿Por qué Estados Unidos de repente dedicó, si mal no recuerdo, 300 mil millones de dólares para crear incentivos para sus empresas y después creó dos paquetes económicos, si mal no recuerdo, como de 2 billones de dólares para transferencias directas a la población? ¡Ojo! Una de las repercusiones directas de esa transferencia es la primera vez en que debemos admitirlo con todas sus letras, los gringos trabajaron para nosotros. ¿Por qué? Porque si ustedes observan las transferencias desde los Estados Unidos a América Latina en tiempos de pandemia, las transferencias se incrementaron dramáticamente. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos transfirió dinero a los ciudadanos sin gran auditoría, sin gran fiscalización. Y entonces el ciudadano promedio en Estados Unidos de clase media y media baja estuvo recibiendo importantes cantidades de dinero y los que son migrantes estuvieron incrementando las sumas de dinero que mandaron hacia sus familias en América Latina. Y México ha batido récords históricos en la recepción de remesas de los migrantes que viven en Estados Unidos. ¡Ojo! Estados Unidos es la economía más grande todavía, pero también es la economía más endeudada. Y sigue siendo la economía con la mayor capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque tiene una clase media robusta. Ojo, no rica. Una clase media robusta. Una clase media robusta que es capaz de cubrir sus necesidades básicas, hacer una inversión de ahorro para la vejez o la salud, y además tener la oportunidad de el esparcimiento, la recreación y la cultura. O sea, es una sociedad relativamente con menores inequidades.
a pesar de que los recientes estudios económicos de los organismos internacionales como Banco Mundial y el propio Tesoro de los Estados Unidos están demostrando que la inequidad en Estados Unidos también está creciendo, a pesar de este tipo de incentivos. Entonces, la política económica es un acto de voluntad, pero la pregunta legítima es, ¿en manos de quién está la generación de políticas? Y ahí nosotros tenemos regímenes democráticos que establecen esas reglas de participación y la concesión de poder a aquellos que van a regir el diseño de la política económica, fiscal y tributaria. Los márgenes de participación social cada vez son menos y yo creo que es ahí en donde debemos empujar para que la ciudadanía tenga mucha más participación y mayor involucramiento en las decisiones de no únicamente política fiscal, tributaria y económica, sino en todas las decisiones de política pública, todo lo que tenga que ver con desarrollo. ¿Por qué? Porque si no logramos el desarrollo, ¿qué va a pasar con nuestra civilización? ¿Qué es lo opuesto al desarrollo? La decadencia. Y tenemos muchos fenómenos sociales que perfectamente podrían representar sociedades en decadencia. El narcotráfico, la explotación, la trata de blancas, la prostitución como una forma de vida, independientemente de que haya corrientes feministas que legitiman, entre ellas Marta Lamas, una escritora muy importante, que legitima la prostitución como una forma de, ¿cómo se diría? Que no debe ser satanizada como una forma de empleo para las mujeres en condición de vulnerabilidad. Y hay discursos muy importantes en torno a eso. A pesar de eso, seguimos teniendo pendientes muy importantes con la población. Y tendríamos que pensar en políticas públicas de largo aliento, como cuáles, perdónenme que lo diga, la explosión demográfica y el bono poblacional, la población joven que tenemos en América Latina. ¿De qué nos sirve tener profesionales jóvenes muy bien preparados que no tienen acceso a oportunidades? Nuestra responsabilidad desde el Estado, que el Estado somos todos, es crear oportunidades. Las responsabilidades individuales tienen que ver con generar las competencias necesarias para poder enfrentar la realidad económica y la competencia por el empleo o por la creación de startups o empresas, incorporarnos al mundo de la competitividad. Hay muchísimas cosas que se están haciendo en América Latina en materia de política económica, fiscal y tributaria, pero es cierto, su impacto aún es marginal como para que podamos hablar de un éxito rotundo en alguna de esas políticas. Tenemos que hacer una medición global y lamentablemente usamos típicamente el Producto Interno Bruto como un indicador y el Producto Interno Bruto no es necesariamente el mejor indicador. Y a lo mejor últimamente los teóricos y los académicos están prefiriendo utilizar el coeficiente de Gini para hablar de cómo el comportamiento de la igualdad social tiene que ver con si logramos o no logramos los objetivos de desarrollo. La cosa es muy sencilla. Si nosotros estamos tratando de propiciar el desarrollo y evitar la decadencia, tenemos que tener también métricas muy específicas sobre cómo medirlas y prestarnos y obligarnos a la rendición de cuentas. Mi colega mencionaba algo muy importante que yo omití en mi primera intervención, que es el combate a la corrupción. El combate a la corrupción. La corrupción tiene muchas formas. La corrupción tiene formas desde el aparato burocrático del Estado, pero también desde la no participación y no involucramiento de los ciudadanos. Y además, desde la propia promoción de los circuitos de corrupción, desde el comportamiento económico en el ciclo productivo de cada una de nuestras sociedades. Lo importante aquí es que reconozcamos e identificamos perfectamente cómo funcionan las cadenas de valor. Cómo funcionan las cadenas de valor para tener un dimensionamiento crítico muy especial. Conocer la industria petrolera, créanme, es sumamente complicado. Conocer exactamente cómo funciona la petrolera y la industria extractiva, la industria minera, es un fenómeno sumamente complicado. Una de las prácticas muy comunes que hacen algunas mineras y que ya está documentado en América Latina es que importaban maquinaria, digamos, nueva a un proyecto minero en Colombia. El proyecto minero se consolidó, la mina se agotó y después esa misma maquinaria es reexportada y reimportada como nueva a otro país, pero gozó estímulos fiscales en Colombia, gozó estímulos fiscales en donde se vendió y gozó estímulos fiscales en el siguiente país al que va a viajar. Entonces, conocer los fenómenos económicos, la cadena de valor de cada sector es sumamente complicado. El sector energético, la producción de energía eléctrica con fuentes nucleares, con fuente eólica, con fuente solar, con fuente termoeléctrica, conocer la cadena de valor de cada negocio para que nosotros hablemos de que la política tributaria de desarrollo está sustentada en energías, es algo
que de veras necesita un análisis muy exhaustivo. Y luego tenemos la contracara. Hablábamos de la minería a cielo abierto. Colombia tiene un estudio ya muy detallado del daño y el prejuicio que ha provocado la minería a cielo abierto. ¿Dónde fue? Ay, no me acuerdo, perdónenme, en este momento no me acuerdo del nombre de la región. No quiero cometer un desatino en el nombre de la región, pero tuve la oportunidad de revisar una tesis de maestría sobre el caso, sobre cómo el tema de la tributación verde por el doble incentivo de imponer obligaciones tributarias a quien contamina por la actividad y por la cantidad de producto y del daño al medio ambiente, no ha funcionado del todo. ¿Por qué? Porque para una industria extractiva el pagar un doble impuesto no le representa nada, porque al final de cuentas va a ser un impuesto que le va a trasladar al consumidor. Y los fenómenos se van replicando. El riesgo grave que corremos en el tema de la política económica tributaria y fiscal, y tributaria en particular, es cuando nosotros tomamos decisiones de política pública que favorecen a un sector. Y eso, hay un montón de ejemplos en América Latina. ¿A quién favorezco? Al importador, al exportador, al intermediario, al consumidor final. Y entonces se convierte en una de las peores manifestaciones de la política. Es algo que ustedes como estudiantes de carreras económicas administrativas deben de tener muy presente. El tratamiento fiscal de un negocio tiene una responsabilidad social corporativa. Una responsabilidad social corporativa que a final de cuentas es lo que en este momento internacionalmente le llamamos el compliance, la práctica del correcto cumplimiento de tus obligaciones empresariales y ciudadanas. No únicamente las tributarias, las medioambientales, las laborales, y tenemos déficits muy importantes en esa materia. Política tributaria y política económica es un campo de discusión enorme. Y yo les diría, nunca vamos a llegar a un consenso absoluto y definitivo en ese tema. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Alejandro. Bueno, hay muchos temas ahí. Yo creo que da para tener otros muy vinculados. De hecho, el tema medioambiental es imposible no tocarlo allí, sobre todo teniendo en cuenta que estamos haciendo un análisis desde la perspectiva latinoamericana, en donde podríamos decir que históricamente sí ha habido una explotación intensiva en términos de la tierra, el agua, y usted hablaba del tercer elemento, que eran los dame un incentivo, ¿no? Cierra los ojos, dame la tierra y yo no te doy nada. Ha sido, ¿no? Pues robaba a Badío Green. Pero realmente el caso que usted exponía, no queríamos interrumpir, Cerrejón, el páramo de Santurbán y los diferentes presencia de multinacionales en temas vinculados a la explotación de oro, de petróleo y de otros elementos vinculados a la minería. Uno de los temas que más debate ha generado, inclusive aquí en el país, en Latinoamérica, es el del fracking. Y al respecto, en materia de tributación, y traemos todos estos temas que tienen que ver con la justicia, con las necesidades, con la presión de organismos multilaterales, con los incentivos, podría percibirse casi o en diferentes intervenciones, inclusive se llega a pensar que la estructura tributaria en Latinoamérica es cortoplacista y se tiende a decir y a replicar en diferentes espacios. Pero valdría la pena revisar, y hay una pregunta que subyace para los dos. Ustedes, desde su punto de vista y su experiencia y lo que ven en estos ejemplos en Latinoamérica, ¿sí se ve tan cortoplacista esa estructura o más bien ha sido de largo plazo, pero favoreciendo algunos sectores muy específicos, desde su experiencia? A reserva de lo que opine mi colega, yo diría que tienes razón, pero lamentablemente no hemos tenido otras alternativas. No nos hemos sentado con calma a no responder a una crisis. Nuestra política económica y tributaria ha sido permanentemente reactiva. Ajustamos por reacción a un fenómeno que ha pasado. No nos hemos sentado, dejemos que el sistema esté como está,
y sentarnos a tener la gran discusión de qué tipo de sistema estaríamos en condiciones de construir en base a qué, a la repetida y multicitada palabra de hoy, necesidades. Porque no te creas que el tema del cortoplacismo es un problema de América Latina. Lo tienen todas las regiones del mundo, incluyendo la Unión Europea. Y para no ir más lejos, tenemos el caso Italia, España, Francia, Grecia, que están enfrentando problemas por déficit económico muy importante y no pueden hacer gran cosa porque en materia tributaria, de acuerdo a los convenios de la Unión Europea, las decisiones tienen que ser por consenso absoluto. Y si no logran consenso absoluto, no lo pueden modificar. ¿Me explico? Entonces tienen que crear parches de carácter administrativo más que de regulatorio regional. O sea, no te creas que somos los únicos que tenemos ese problema. Ahora, decir que eso puede cambiar, decir que podemos cambiar eso, yo creo que no, para ser absolutamente honesto. Lo que sí creo es que podemos cambiar la forma en que gastamos. La forma en que gastamos, yo creo que es la que tiene una repercusión más inmediata con las comunidades. La forma en que gastamos sí es algo que podemos cambiar de manera significativa, combatiendo la corrupción, obligándonos a cumplir responsabilidades de transparencia y rendición de cuentas, cediendo recursos para el ejercicio directo de las comunidades. Puede haber instrumentos de diferente naturaleza, como la gobernanza local, gobiernos autónomos completamente. ¿Por qué? Porque, ojo, el exceso de dinero tampoco es bueno, ¿eh? Y se oye un poco ridículo lo que estoy diciendo. Si ustedes observan la crisis de Cataluña en España, los catalanes, el gobierno autónomo de Cataluña, reclamaba más dinero. Pero si ustedes observan las transferencias del gobierno central a Cataluña, ninguna otra comunidad autónoma ha recibido más dinero que Cataluña, yo creo que en los últimos 10 años, y todavía están pidiendo más. Y tampoco es cierto que Cataluña, como potencial económico, esté aportando más de lo que ya aporta a la economía española. Entonces, hay que tener mucha atención. A lo mejor el tema cortoplacista de nuestra política económica y tributaria en materia fiscal, no va a ser muy fácil cambiar esa dinámica. Pero yo sí creo que tenemos muchas oportunidades en el terreno del gasto público. Areli. Efectivamente, coincido con lo que nos comenta el doctor Juárez. Yo considero que en nuestras políticas fiscales hemos estado viendo pequeños parches, ¿no? Hemos estado viendo que van haciendo pequeños ajustes, pequeñas modificaciones, lo que consideran debería de ser, pero sin hacer una estrategia realmente desde el inicio, ¿no? Ver, establecer realmente qué requiere la población, qué requiero yo como Estado y cómo lo voy a hacer desde cero. ¿Me está funcionando? ¿Qué no me está funcionando? Pero plantearlo desde un inicio, desde los cimientos, y no el solamente estar tratando de ajustar pequeñas cosas que al final decimos, funcionó a medias, ¿no? Como decían, depende de para quién y depende de qué, y depende desde el ojo del que lo está mirando, ¿no? Habrá quienes digan, sí funcionó, y habrán otros que dicen que no. ¿Por qué? Porque no lo perciben de esa manera. Ahora, también decimos, bueno, sería a largo plazo, sí, porque la realidad es que muchas de nuestras estrategias se han marcado desde hace muchos años, no se han cambiado en esencia, se han venido parchando, se han venido modificando de alguna manera, pero no en totalidad. Y la realidad es que la realidad económica que nosotros vivimos ha cambiado inmensamente desde que muchas de nuestras leyes se han formado, ¿no? Ahora también, en cuanto a, decía, en el uso de los recursos, efectivamente tenemos que ver cómo vamos a implementar o cómo vamos a aplicar esos recursos de tal manera que el costo-beneficio sea el mejor. ¿Cuánto estamos inyectando en cada uno de los sectores? ¿Cuánto se está recibiendo en beneficio? No, esta es una práctica que suelen utilizar las empresas, el Estado también considero debería de aplicarlo. ¿En qué se está implementando este costo-beneficio? ¿Cómo se está reflejando? ¿Cómo se está reportando? Y el hecho de tener el dinero por tenerlo nada más ahí presente sin saber cómo utilizarlo, lo único que genera son costos de oportunidad, ¿no? Pudiese haber establecido un mejor beneficio, una mejor forma de utilizar o aplicar esos recursos que como se está teniendo. Eso sería lo que yo considero. Ojo, y también hay otra experiencia interesante que también está ocurriendo en México en este momento.
El Fondo Monetario Internacional está discutiendo la reparticipación de los derechos especiales de giro, que es una figura que tiene que ver con los beneficios que reciben los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Aparentemente, parece ser que hay una disponibilidad de recursos de entre 600 mil millones o un millón de millones de dólares que tiene el fondo para repartir. Y entonces al presidente en México se le ocurrió tomar esos recursos para pagar deuda pública. Y la discusión en estos días, de hace dos días para acá en México, es precisamente que el Banco Central dice que no se deben usar, que la Constitución no permite usar esos recursos para pagar deuda, pero aparentemente el Fondo Monetario ya asumió una postura de que sí se pueden utilizar para pagar deuda, y el presidente del Banco Central, el gobernador del Banco Central, ya también dijo públicamente que sí se pueden utilizar para pagar deuda. ¿Por qué es interesante? Porque la figura esta de los derechos especiales de giro no es dinero en cash, son como una especie de unidades monetarias que se compone de un cóctel de beneficios de diferentes unidades monetarias de muchos países del mundo hasta obtener una especie de ¿cómo poder llamarle? Llamémosle una unidad monetaria del fondo, que puede equivaler a X cantidad de moneda nacional en cada país. A México le tocan entre 5 mil y 12 mil millones de dólares. ¿Por qué es importante esto? Porque la propuesta presidencial es utilizar esos recursos para el pago de intereses. Entonces, los derechos especiales de giro pueden generar un interés bajo, y el más bajo en toda la historia del Fondo Monetario Internacional. Si mal no recuerdo, el índice que están manejando la tasa que están manejando es de 0.05, que causaría de intereses. Imagínense que en este momento estamos pagando intereses de deuda, ¿qué les gusta? Al 3%, e ir del 3% a una tasa de 0.05, claro que hay un beneficio, no únicamente en lo que dejo de pagar, sino en lo que yo destinaría por un par de años, 3-4 años más, al servicio de la deuda de esos intereses. ¿Me explico? Esa es una discusión muy interesante. Una vez más, el tema de la gestión financiera como política pública, como política económica, a partir de una visión de proyecto de nación. El presidente en México cree que esos recursos pueden ayudar a un propósito muy concreto, y la discusión es sumamente rica en este momento. Y todos los días están ocurriendo cosas de política económica, Si observamos los indicadores, el Nasdaq y los indicadores económicos, también vamos a observar, como ya lo mencionaba yo hace un rato, que están bajando el valor de las acciones de empresas tecnológicas, pero están incrementando dos sectores muy interesantes. El petrolero y extractivo de siempre, porque a pesar de que den pocas ganancias, siempre dan ganancias. Y está creciendo un sector también muy interesante, el sector de las empresas dedicadas al medio ambiente, en particular las empresas dedicadas al reciclado de residuos, de basura. Son empresas que están cotizando en bolsa y están empezando a crecer. ¿Sí me explico? O sea, ahorita ya estamos viendo cosas que van a tener repercusiones en un año y medio, en la calidad de vida de la ciudadanía, y, por supuesto, en la calidad de ingresos y gasto que podamos generar. Evelyn. Muchas gracias a los dos. De verdad que ha sido muy interesante todo el proceso, y los temas deben contextualizarse, y como conclusión, sí es importante que cuando se hacen esas revisiones desde la perspectiva tributaria no se puede desligar el impacto social y sobre todo esa relación que tiene desde las comunidades. O sea, eso no se puede desvincular. Y aquí hay algo de fondo que sí nos queda, no solo como mensaje, sino para reflexión de todos los asistentes, y es cuál es la idea que tenemos de país. Porque finalmente eso es lo que está reflejando esas estructuras, la respuesta que se da a través de esos diferentes mecanismos y cómo lo percibimos y cómo se termina materializando. Y finalmente, cómo en términos prospectivos los resultados a partir de todos esos cambios, de todas esas respuestas, de esas reacciones que hay, terminan finalmente impactando la sociedad. Porque es que es para eso, ¿no? Y eso finalmente es lo que terminamos viendo, y después se vuelve un círculo vicioso en el que siempre se va a cuestionar qué tan representado me siento
frente a la estructura de los impuestos, porque si hay algo que genere reacciones en la sociedad, los impuestos, eso es reaccionar. Bueno, yo les agradezco muchísimo la asistencia al evento, un agradecimiento muy, muy especial, una invitación del Politécnico Gran Colombiano, esta es su casa, doctora Arely Luna Castillo y doctor Alejandro Juárez. De verdad que nos gustaría volver a contar con ustedes, ha sido una experiencia bien interesante. Creo que hay muchos otros temas que discutir allí y son espacios necesarios de discusión. La academia es para eso. Les agradezco muchísimo también a todos los asistentes, a la facultad por la realización, a nuestra decana, por todo el apoyo durante el evento. Muchísimas gracias y yo me voy despidiendo aquí por parte de este foro. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto. Chao a todos.